There's a race of men that don't fit in, a race that can't stay still. So they break the hearts of kith and kin, and they roam the world at will. They range the field and they rove the flood, and they climb the mountain's crest. Theirs is the curse of the gypsy blood, and they don't know how to rest. If they just went straight, they might go far. They are strong and brave and true, but they're always tired of the things that are, and they want the strange and new. They say, could I find my proper groove, what a deep mark I would make. So they chop and change, and each fresh move is only a fresh mistake. And each forgets as he strips and runs with a brilliant, fitful pace. It's the steady, quiet, plodding ones who win in the lifelong race. And each forgets that his youth has fled, forgets that his prime is past, till he stands one day with a hope that's dead in the glare of the truth at last. Yo tengo una duda. Al principio del curso no sé si se habló ya. Yo leo la palabra área y me viene a la cabeza la palabra raza. Hemos hablado de especie. ¿Qué es raza? Y además nunca te oigo decir raza. Cuando yo empezaba a dar esta asignatura hace 6 o 7 años, yo venía con una carpeta todos los días dispuesto a interrumpir las clases en el primer momento que saliera la palabra raza y empezar a hablar del concepto biológico. Me he ido relajando con el tiempo, parece ser que uno se va haciendo mayor y toman posturas menos radicales al respecto, pero veremos qué significa el término de raza aplicado. Las razas humanas, tal cual, son un artificio producto de un momento de conocimientos científicos muy particular que después de ver todas estas cosas que iremos viendo por todos los continentes creo que comprenderemos mejor. Por eso prefiero aplazar esta discusión a la décima semana del curso. Y tampoco oigo nunca aquí la palabra etnia. Etnia es otra cosa. Etnia, ahí os recomiendo ir al diccionario de la Real Academia porque encontraréis el matiz exacto. Es un término cultural, no es un término global. Lo que pasa es que como ahora hay cosas que son políticamente incorrectas, pues se recurre al término etnia como equivalente a raza. Pero etnia define una entidad cultural, no una entidad biológica. Las entidades biológicas se distribuyen en razas en todas las especies, salvo la nuestra que está peor de las razas. Si no se hubiera hecho tan mal uso de ese término. Cuando en las noticias hablan de la etnia gitana, ¿lo están denominando bien? O sea, vamos a ver. ¿Si es otra cultura? Sí, se supone que es otra cultura. En tanto que grupo cultural, bien. Un grupo que tiene una serie de costumbres comunes que les separa, que les diferencia un poco de otros grupos con los que se dice. Ahí sí. Pero en muchos otros contextos está muy mal utilizado, sobre todo. Los periodistas que hablan con cierta ligereza están muy mal utilizados. Raza, tal cual, es la palabra que yo me propongo exterminar de vuestro vocabulario. Porque cuando uno habla de razas de caracoles, no pasa nada. Pero cuando uno empieza a hablar de razas de humanos, tenemos un problema. Raza es un equivalente en términos zoológicos a subespecie, a variedad geográfica. ¿Qué es lo que somos los humanos? De distinto color de piel, de distinto color de pelo y con distintas facciones corporales. Somos variedades geográficas. Más variedades geográficas generadas en un periodo de tiempo relativamente breve, porque la diferenciación no necesita muchos miles de años para generarse. Y la prueba la veremos en América, ya hemos hablado de América y de esa distribución de norte a sur y de ese cambio de coloración de la piel hacia más oscuro, hacia tonos más oscuros en las zonas más centrales y hacia tonos más claros en los extremos, generada solo en 18.000 años porque no reconocemos una ocupación de América anterior a hace 18.000 años o al menos no la reconocemos generalmente. O sea que hace falta relativamente poco tiempo para que se generen diferencias externas. Así que no son diferencias muy profundas. Son variedades geográficas generadas de una manera más o menos rápida. Por eso no te has encontrado el término raza, porque yo lo evito, pero de hecho os traeré para comentar un texto en el que lo que propongo es que desaparezca. Pero claro, hacer desaparecer un término que tiene tanto arraigo en el lenguaje popular es muy problemático. Lo que hay que hacer es entender qué significan las razas. Porque desde el punto de vista de esta facultad de ciencias
edificio de biología, asignatura del área de conocimiento de antropología física y denominada diversidad biológica de grupos humanos, señores de razas, no son. Centrándose en el tema humano, hablando de la especie humana, realmente la raza no se utiliza como un concepto político. Vamos a ver, la raza, como yo os contaré en su momento, es un artificio que fabrican los científicos del siglo XVII y del siglo XVIII para entender una variabilidad que era imposible asimilar de otra manera. Lo que hacen los científicos es analizar, algo que hacemos todos. Uno tiene una variabilidad y determina que hay una serie de compartimentos estancos en los que se clasifica la humanidad. Y desde ese punto de vista, la raza sería la clasificación natural de la humanidad, sin más. ¿Qué es lo que pasa? Pues que estamos en una época muy primitiva de la antropología y ese análisis es un análisis impreciso, un análisis que está mal hecho. Realmente esos grupos, esos compartimentos estancos, se solapan unos con otros, la variabilidad es continua, pero son cosas que en el siglo XVII la gente no entiende. ¿De dónde viene eso en último término? De la expansión de los europeos por el mundo. Los europeos, cuando estábamos en Europa, antes de los grandes viajes transoceánicos, esos que nos permiten los grandes barcos, no sabíamos que todo el mundo estaba ocupado, que estaba lleno de gente, y no sabíamos que la gente de distintos sitios tenía distintos aspectos. Y cuando empezamos a ir a América, nos encontramos a los indígenas americanos. Y cuando empezamos a hacer viajes al Lejano Oriente, nos encontramos a los indígenas de allí, a los autóctonos. Y nos damos cuenta, por un lado, que todo el mundo está ocupado, y por otro lado, que la gente de distintos sitios es distinta. Y eso es un shock de tal calibre que hace que los científicos se lancen a hacer un análisis rápido, análisis que es tremendamente impreciso. De esa manera lo intentaré explicar en su momento. Lo que pasa es que creo que entender todos estos movimientos de población ayuda a comprender cómo, al ir conociendo estas evidencias, los científicos del momento pues responden como responden. Como respondemos nosotros ahora a los desafíos que la comprensión de la naturaleza por encima de la mesa. Seguramente es una manera de responder que cuando los estudiosos del 2384 se planteen, ya, los biólogos de principios del 21, dirán, joder, es la banda, los biólogos del 21. Los transgénicos, las terapias génicas, cuántas cosas estamos tocando, las que realmente no dominamos.